Y lo uso más para navegar, para mirar películas, ya no Netflix, teléfono. Así que eso es lo que más o menos usamos, pero. Sí, todo el tiempo. Para los chicos con la tablet, mi marido está todo el día con el teléfono, así que sí. De vez en cuando nomás, solamente para ver el lugar a donde tengo que ir o averiguar algo, no mucho no lo uso yo. Lo utilizo mucho para todo, para trabajar principalmente. No, yo uso muy poco. Realmente eso lo utilizan más mis hijos. WhatsApp, correo. Mucho, manejo mucho la compra por internet, sí. ¿Y qué cuidados tiene para Lo que es para los chicos y todo eso, sí, tengo muy restringido todo. Lo que es tablet, computadoras, tengo muy restringido. Para ellos, para su edad, sí. No tenemos hijos, así que digo, para eso controlamos mucho el internet. Gracias a Dios, siempre que compré me llegó el producto, todo, todavía no tuve problemas. Medidas de seguridad, compré en efectivo, pago en pago fácil, no uso tarjetas de crédito. Solamente, bueno, para ubicar ubicaciones nomás de lugares así turísticos y nada más. No, muy poco, la verdad que compro muy pocas cosas. Y sí, pero muy poco. Mercado Libre, normalmente, muy poco. Por ejemplo, las cuentas, como son menores, no tengo casi con todas las cuentas nuestras, así que le habilitamos el internet o le habilitamos las cuentas nosotros. O sea, lo que descargan todo también le damos los permisos nosotros, no es que nosotros lo dejamos. Por nuestra cuenta, como son menores, ahora directamente ya el internet es como que te restringe un poquito el tema del cuidado de los chicos. No, solamente miran videos de Pepa, de Maya y el oso, videos infantiles. No, él por suerte nada, pero bueno, tengo familiares que sí, hay que decirle basta, porque si no siguen metiendo, que uno no sabe con qué se va a encontrar, digamos. No, todavía no. No, son muy chicos todavía. Usan internet de YouTube muy poco, muy controlado. Y los chicos, bueno, YouTube, video de YouTube. Yo calculo que de esta manera sí, calculo que sí, que ahora pusieron estas restricciones, yo calculo que se tiene más controlado, pero la verdad que no te sabría decir si por ahí es seguro con otras cosas, pero hasta ahora, hasta el momento, para mí, vengo usando internet hace mucho, muchas compras por internet, vendo también, así que calculo que hasta ahora no me trajo ninguna complicación. Los controlo yo, no hay medida de seguridad, viste que en YouTube pones y sale lo que sale. Lo elijo yo los videos. Mi señora, Facebook. Así que siempre es eso, Facebook, WhatsApp, YouTube. Con personas desconocidas no meterse, más que nada con los familiares no más hay que meterse, pero con desconocidos no. Ellos tienen una tablet y bueno, estar ahí permanentemente encima de ellos viendo que están mirando cada 10 minutos y ellos más o menos ya saben qué tienen permitido y qué no tienen permitido mirar. Siempre está con nosotros, o sea, estamos ahí al lado viendo lo que está buscando y todo. No usamos filtros, pero bueno, siempre estamos un poco ahí al lado de ellos. Si lo controlas, sí, porque si lo dejas solo, yo creo que se va para cualquier lado, ya sea por violencia, por lo que sea.